Quiero compartir con usted mi opinión. En democracia hay dos elementos que son determinantes. Uno es la política como sistema y el otro es el tema de la legalidad que viene desde la Constitución. Esos dos elementos son determinantes para que una democracia tenga éxito. Si el sistema político no está concatenado con las leyes y no tiene una institucionalidad fuerte, una democracia no subsiste, una democracia no se desarrolla a plenitud, inclusive cayendo muchas veces en unas contradicciones que llevan a una atomización o, en peores casos, a una polarización en una sociedad. La democracia es el sistema ciertamente más caro porque requiere elecciones permanentes, porque requiere el aporte del Estado para los partidos políticos y demás. Pero también, con todos sus defectos, la democracia es el mejor de todos los sistemas. Pero la democracia no puede subsistir en ninguna parte del mundo si la institucionalidad no se ha fortalecido durante décadas, años y a veces hasta siglos. De lo contrario, es muy común que algunos quieran limitar a la democracia solamente al ejercicio del voto. Cuando hay institucionalidad y separaciones de poderes que son determinantes, para que la sociedad perciba los grandes logros de una democracia. Esa es mi opinión. Hola, voy a explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La Banca para el Desarrollo no es un banco, pero ayuda a la micro, pequeña y mediana empresa por medio de los operadores financieros identificados por todo el país. Por eso, si usted busca un crédito o parte de la garantía para sacar adelante su empresa, contacte ya a un operador. Somos Banca para el Desarrollo. Oportunidades reales para proyectos viables. La prueba de fuego de los candidatos a la presidencia de la República no es el enfrentamiento entre ellos. La prueba de fuego es enfrentarse en un cara a cara con los expertos. Un choque de opiniones y de conocimientos sobre los grandes temas nacionales. Acompáñanos, informate y emití un voto responsable. 21 de agosto, Club Unión, 6 de la tarde. Invitado Sergio Mena, candidato del partido Nueva Generación. Inversión $60. Reserva al 4082-3984. Organizan Foro Santander y Noche Sin Tregua. El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión. Privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Restaurante Domenico. Un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Venezuela es tema. Todos los días oímos hablar de Venezuela. En Noche sin Tregua, que hemos venido viendo los temas de la campaña electoral, hacemos un impas para hablar sobre esa nación. Y hemos invitado al embajador de Venezuela, acreditado aquí en Costa Rica, el embajador Jesús Javier Arias.
Embajador, un placer tenerlo aquí en Noches sin Tregua. Gracias, don Claudio. Gracias al personal que nos acompaña, que hace este programa, y a la gente que nos escucha. Agradecido de verdad por la invitación. Un placer tenerlo. Brindemos por nosotros, por el televidente y por nuestros países. Por salud. La paz. Gracias. Por la paz. Jesús Javier. Nosotros los costarricenses tenemos una conceptualización de la democracia muy diferente a lo que estamos viendo hoy suceder en Venezuela. Y yo, como costarricense, me voy a jactar de algo que yo creo que no miento cuando digo que somos la democracia más sólida de América Latina. ¿Cómo podríamos interpretar nosotros los costarricenses lo que está sucediendo en Venezuela cuando a todas luces hay una gran cantidad de costarricenses que creen que en Venezuela ya no hay democracia? Sí, primero el tema habría que verlo desde varios puntos de vista, lógicamente, ¿no? Pero cuando hablamos de la actualidad en un país que hemos tenido más de 20 elecciones, casi 20 elecciones en estos 19 años, en donde se ha probado y reprobado, se ha comprobado que tenemos el mejor sistema electoral del mundo, voy a jactarme ahora yo, igual que usted lo ha hecho, en este momento un sistema electoral blindado, eficiente, automatizado, y que ha demostrado que ha sido expresión de la voluntad popular a través del mismo. Entonces, yo creo que nuestra democracia es fuerte, es robusta, quiero tomar ese concepto también, pero se ha tratado a través del tiempo de tratar de deslucidar la forma de la democracia. Cuando habría que presentarse algunas otras preguntas, algunas cuestionantes, ¿no? Cuando usted me decía, por ejemplo, que el costarricense estaba acostumbrado a la democracia, ¿de qué forma? Nosotros los venezolanos estamos igualmente acostumbrados a la democracia, y eso lo demuestra la cantidad de elecciones, no solamente por la cantidad, sino por la calidad y la cualidad de los electores. ¿Qué se ha escogido en Venezuela? Porque eso fortalece la democracia. No es nada más el ejercicio, porque en Venezuela también, en algún momento de la historia, voy a hacer este pequeño paréntesis, parecía que era la democracia más sólida, más fuerte del continente. Uh-huh. Eso mismo que estás diciendo, cuando no era así. Cuando el bipartidismo tradicional se repartía la elección de la forma que ya nosotros los venezolanos vimos en el pasado, con aquello de acta matavoto, ¿no? Y que este negociaba con aquel, se repartían los votos y finalmente quedaban. Eso no es un ejercicio democrático. Yo creo que tiene que ver más bien con un acomodo en el poder. Entonces, voy al comentario, ¿no?, inicial que usted hizo. Desde el punto de vista que se vea, hoy en Venezuela realmente vivimos procesos electorales, acabamos de vivir uno hace poco más de una semana, el pasado 30 de julio, en donde la gente nuevamente sale a expresarse. Ahora, tenemos que saber que la discusión se ha centrado en tratar de llevar la confrontación política e ideológica al terreno de juego, al campo de juego. Y yo creo que eso es donde nosotros debemos estar claros. Están confrontando en Venezuela dos modelos: el modelo del capital y el neoliberalismo, el capitalismo neoliberal, y el modelo de inclusión y justicia social. Ahora, eso es lo que estamos nosotros viendo en Venezuela. Lo que no podemos es decir que no se está jugando en democracia, porque estamos confrontando en democracia y en democracia plena. Porque resulta que en este ejercicio que ha hecho mis hermanos, que ha hecho mi pueblo, indistintamente de la forma que piensen, bueno, se han electo presidentes, gobernadores, alcaldes, concejales. Pero ¿no siente usted, embajador, que limita mucho usted la democracia a procesos electorales? Y lo digo porque a nivel mundial muchos tratan de justificar su permanencia en el poder bajo la égida de hacer elecciones, cuando es posible que no necesariamente las elecciones sean el fundamento más importante de la democracia. Puede haber igualdad, puede haber libertad de prensa, puede haber libertad de organización, que son elementos tal vez mucho más importantes que el simple hecho de ir a votar, que no lo deja de ser. Claro. ¿No cree usted que limita un poco? Y cuando usted me habla de la época del bipartidismo, a veces desde otras latitudes sentimos que ahí en Venezuela no hay bipartidismo, pero hay un único partido
que es el que quiere gobernar sobre todos los demás. Sí, no es así. No es mejor dos que uno. Sí, no. Debemos recordar que en Venezuela no, ni siquiera hoy gobierna un solo partido. Hay muchos partidos en distintas funciones de gobierno. Eso es lo primero que hay que hacer. Por ejemplo, el gobernador del estado Miranda es el partido Primero Justicia. El alcalde o varios alcaldes son de voluntad popular, por nombrar todos de los actores políticos que hoy se encuentran en esta alfombra en Venezuela. Pero yo coincido con usted, a lo mejor estoy enfocando solamente en la cantidad de elecciones, el factor de la democracia, pero yo creo que es mucho más, vamos a hablar de las libertades, que son los que comprenden la democracia como un sistema que nos permite actuar a la sociedad, actuar como ciudadanos. Entonces, o por lo menos en ese contexto. Entonces, yo creo que habría que ver y habría que estudiarlo más profundamente. No hay libertad de expresión en Venezuela. Quiero decirle a todos los ciudadanos que nos ven que más del 60% de los canales y las televisoras venezolanas son privadas, son de empresarios privados y la mayoría incluso son abiertamente de oposición, como se ha demostrado. No hay canales internacionales transmitiendo de Venezuela. Las emisoras de radio que transmiten, que son de oposición, están libremente operando en Venezuela. No vemos, vamos a hablar también de las libertades, la libertad de asociarse, a manifestar, válido, necesario, porque además somos defensores de la protesta, pero de la protesta que construye y no destruye. Uno tiene que ver, por ejemplo, cuando sale una cantidad de personas afectas a la oposición, que antes eran decenas de miles, después algunos miles y ahora son bastantes pocos, pero cuando salían a las calles a protestar, yo creo que es válido, es respetable su posición. Y yo creo que el gobierno además ha brindado todas las garantías para que salgan a protestar. Lo que no podemos es traducir la protesta en destrucción, y eso es lo que se ve a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, me ponía ahora un caso. En estos días fui al Parlamento costarricense, a la Asamblea, y había afuera una protesta, algún tema de Tribunal Supremo, de algunas pensiones, algo así, no voy a... De la Corte Suprema de Justicia, y me hacía una pregunta. Imagínense que esa cantidad de gente que llegaron allí marchando, de repente alguien alza la mano y diga, hay que quemar o el Parlamento o el Tribunal Supremo de Justicia, o la Corte Suprema de Justicia. Eso es inaceptable. Entonces, no podemos traducir el derecho a la asociación, el derecho a la protesta, las libertades que están todas claras y concebidas constitucionalmente, y además que son defendidas principalmente por nosotros, por el gobierno. No se pueden traducir en que el gobierno luego no la permite porque no permite la destrucción. No es así. Solamente estamos viendo, entonces, desde el concepto o la matriz mediática que trata de hacer ver el gobierno como un gobierno represor. Y fíjate cómo ha cobrado espacio. Cuando usted me decía lo que piensa el costarricense de lo que pasa en Venezuela, es porque solamente tiene una visión sobre eso. Es porque solamente está viendo la parte del funcionario que lamentablemente se excedió. Por ejemplo, un guardia nacional que pudo haberse excedido en el uso en la contención de la manifestación violenta que estaba viendo, de los disturbios, de las guarimbas, como se han llamado. Entonces, eso es lo que muestran, esa es la foto, ¡pac! Ahí viene el clic, ahí viene la foto, y es lo que ve el mundo y dice, Dios mío, en Venezuela no hay libertades, en Venezuela no hay derechos. No, sí, claro que las hay. Y somos no solamente las acompañamos, sino que las defendemos. Y el Estado venezolano ha sido garante, además de ampliar todas estas libertades en función del beneficio. Pero usted, embajador, me habla hace un rato de que es el sistema más sólido de elecciones, por la cantidad de elecciones que han tenido, los procesos que han ido superando. Sin embargo, recientemente oímos una crítica generalizada a nivel mundial sobre las pasadas elecciones para la Asamblea Constituyente en Venezuela. ¿Qué tan sólido es ese sistema cuando hay tantas dudas sobre un Tribunal Supremo de Elecciones, que ustedes lo llaman diferente, como lo llamamos nosotros, pero que ese Tribunal Electoral, hay grandes dudas sobre la imparcialidad? Y aquí le mezclo otro tema, la institucionalidad. Yo no me imagino una asamblea constituyente, por lo menos en mi país, con las potestades de relevar a una fiscal general, de relevar de sus funciones a magistrados o querer relevar de sus funciones a diputados. Me imagino una asamblea constitucional
revisando la Constitución y dejando que el otro Parlamento siga su vida normal. No hay una mezcla o no hay un golpe constante a la institucionalidad y a la separación de poderes en Venezuela, que es fundamental en democracia. Sí, voy a permitirme enumerar más o menos para poder responderte a la audiencia y a usted, don Claudio, ¿no? Lo primero, que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral. Debemos entender, y Costa Rica y el pueblo costarricense, los que nos ven, deben entender que este mismo Consejo Electoral que hoy critican y en el que hoy hay dudas, es el mismo que eligió el gobernador Enrique Capriles, que es una de las figuras más resaltantes de la oposición. Pero además fue el mismo Consejo Electoral con que se lograron la mayoría parlamentaria, ahora el 6 de diciembre, no hace mucho. Entonces no podemos decir que el Consejo Electoral es bueno cuando nos da la victoria y malo cuando nos derrotan, porque ese es el árbitro. Y el árbitro hay que respetarlo. Entonces, es una forma de ver la política con doble moral, ¿no? Y creo que no se puede ser miope en este tipo de cosas, como no se puede ser miope en política exterior. Seguramente durante el programa vamos a conversar un poco más sobre eso. Entonces, yo creo que debemos establecer que el árbitro debe respetarse. Y hoy hay una muestra de eso. Porque pasada esta elección, fíjate, se critica al Consejo Nacional Electoral, se cuestiona al Consejo Nacional Electoral, ¿ok? Pero se están inscribiendo. Apenas esta semana se van a inscribir los candidatos a las elecciones de gobernadores, a las elecciones para las regiones, para los jerarcas de las regiones, se están inscribiendo todos, están participando en el juego democrático. Entonces yo creo que eso es un punto importante a considerar y tiene que ver con una lección que ha dado nuestra propia gente saliendo a votar en masa y demostrando que el camino no es la violencia, no es la destrucción. Eso es lo primero. Con lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional Constituyente, también se ha firmado un documento que seguramente no ha salido a la luz, porque algunos medios la opacan, que tiene que ver con la coexistencia en los poderes. La Asamblea Nacional Constituyente se instaló y el presidente Nicolás Maduro, el primer llamado que hizo a través de la Asamblea Nacional Constituyente es al diálogo, a la paz y a la construcción del país. Entonces debemos saber cuál es la función que va a en la cual va a consistir la Asamblea Nacional Constituyente. Hemos dicho, okay, que va a mejorar, va a potenciar la Constitución del 99, no viene a derogarla, no viene a subrogar, okay, viene a potenciarla, a incorporar elementos que tienen que ver con la mujer, que tienen que ver con los discapacitados, que tienen que ver con las pensiones, con las viviendas, con otros temas. Y otra cosa que hay que aclarar, que hay, tiene usted un concepto errado sobre la destitución de la fiscal. A la fiscal no la destituye la Asamblea Nacional Constituyente. La señora fiscal se destituye, ¿ok?, a ella misma. Y voy a decirlo por qué. La señora fiscal hace una declaración pública, o exfiscal, la doctora Luisa Ortega Díaz, hace una declaración pública en donde ella recusa a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, siendo que no eran capaces de asumir, o que no estaban a la altura de las competencias que ellos asumían, obviando que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, es bueno que se sepa, se escogen en Venezuela de la siguiente manera. Se hace una escogencia, voy a redundar un poco en el término, de las personas que cumplen requisitos legales mínimos para ser magistrados del tribunal, seguramente es bastante parecido aquí en el país, y luego la Contraloría General de la República, ¿okay?, la Defensoría, ¿okay?, del Pueblo, y la Fiscalía General de la República, llámese el Ministerio Público, hacen, ¿verdad?, esa valoración y aprueban o no la designación de los magistrados, que luego la hace la Asamblea Nacional o el Parlamento. La señora fiscal aprobó el nombramiento de los magistrados, que después dijo que no podían optar o que no estaban a la altura de los cargos que tenían. Le mintió al país. Utilizó su cargo en una posición política que se derivó, bueno, de lo que ella intuyó que era su momento político, a mi forma de ver las cosas, y salió a dar unas declaraciones que la alejan, que la afectan en su objetividad. Por tanto, la señora exfiscal, la doctora Luisa Ortega, fue destituida por el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional Constituyente, solamente 10 segunditos, procede a nombrar un fiscal provisorio que está en el marco de sus potestades para que asuma las competencias y, sobre todo, se haga justicia. Porque uno de los elementos de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue el empuje que nuestro pueblo, bueno, apoyó con el voto, fue la búsqueda de la justicia en medio de los elementos de violencia que está viviendo el país.
Hola, voy a explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La banca para el desarrollo no es un banco, pero ayuda a la micro, pequeña y mediana empresa por medio de los operadores financieros identificados por todo el país. Por eso, si usted busca un crédito o parte de la garantía para sacar adelante su empresa, contacte ya a un operador. Somos Banca para el Desarrollo. Oportunidades reales para proyectos viables. La prueba de fuego de los candidatos a la presidencia de la República no es el enfrentamiento entre ellos. La prueba de fuego es enfrentarse en un cara a cara con los expertos. Un choque de opiniones y de conocimientos sobre los grandes temas nacionales. Acompáñanos, informate y emití un voto responsable. 21 de agosto, Club Unión, 6 de la tarde. Invitado Sergio Mena, candidato del partido Nueva Generación. Inversión $60. Reserva al 4082-3984. Organizan Foro Santander y Noche Sin Tregua. El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión. Privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y palabras, charlas de café que la involucran en el acontecer, en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. ¿Y por qué alguien que fue nombrada por el oficialismo que tenía, que contaba como la fiscal, que contaba con todo el apoyo, que contaba con todo el respaldo, de repente se vuelve una traidora? ¿Por qué cambia ella de bandera? ¿No hay una sensibilidad de ella que tal vez la lleva a pensar que la situación en Venezuela está perdiendo el cauce correcto, que se está polarizando la situación? Porque han habido otros, no solo ella, que han dejado de ser parte del oficialismo, que hacen una crítica de cómo se llevan las cosas en Venezuela y no son tratados de la misma forma porque no tienen el mismo puesto tan relevante como el de ella. No es en ese marco de golpear la institucionalidad que el oficialismo ocupa una fiscal alineada a su gusto. Sí, yo creo que utilizó usted una palabra que era la sensibilidad de la fiscal. Yo creo que no hubo sensibilidad, tuvo motivaciones de carácter político. Uh-huh. Okay, ese es mi punto de vista sobre ello. ¿Con cuáles? A lo mejor olfateó, pensó que podía hacer una propuesta. Hablaron de transición, es que en Venezuela han hablado de golpe de Estado. Okay. Y han propuesto. ¿Usted piensa que ella se sintió candidateada? Quiero decir en lo particular que sí. Quiero decir en lo particular que sí. Pensó en algún momento que era su momento político. Abandonó lo que tiene que ver con la figura institucional que ella misma representaba como fiscal general. Nosotros no queremos ni necesitamos fiscales parcializados. No, por supuesto que no. Nosotros necesitamos y queremos fiscales que hagan justicia. Y es oportuno hacer justicia. Y más ahora en los momentos de tensión que ha vivido mi país. Entonces yo creo que las motivaciones, no la sensibilidad, sino que tuvo motivaciones para hacerlo. Ahora, en el contexto de la democracia, yo creo que eso es válido. Vamos a suponer que en algún momento, bueno, que ahora usted dice que la tildan de traidora. Yo quiero decir que más incoherente es la oposición que la tildó de chavista, que ella estaba al frente del Ministerio Público cuando se enjuició a Leopoldo López, que la fiscalía es el titular de la acción penal, okay, y que fue endemoniada, y resulta que simplemente hoy para es la héroe de la oposición. Yo creo que es bastante contradictorio la forma de hacer política de esa manera.
pero se está presentando bastante esta doble moral en Venezuela. Entonces, la fiscal o la exfiscal, si quería fijar su posición política, yo creo que es precisamente válido. Si yo hoy como embajador siento, ¿okay?, que debo apartarme o que debería yo hacer, yo no puedo poner un cartel en mi embajada. O sea, yo no puedo agarrar mi recinto y poner la bandera volteada y decir artículo no sé cuánto y no sé cuánto. No, no, no. Si yo quiero hacer política, yo debo de hacer un movimiento político y hacerle una propuesta a la gente. Hablamos de democracia, don Claudio. Así se hace democracia. Así se construye país. Pero yo no puedo aprovecharme para hacer un show mediático que yo soy embajador y salir mañana haciendo piruetas, diciendo que abandono, que hago, que digo, ¿no? Hay que respetar las reglas del juego, hay que respetar precisamente la institucionalidad. Por eso que eso es lo que nosotros estamos persiguiendo con la Asamblea Nacional Constituyente, rescatar esa institucionalidad perdida en la Fiscalía General de la República, y es válido, y se ha empezado, hay muchas propuestas, y vendrán muchas propuestas para ver de qué manera se puede avanzar en todos esos hechos, pero eso es un hecho político. Pero pensemos también que hay que avanzar en hechos contra la corrupción. Hay que avanzar en hechos contra la a favor de la agilidad del sistema de la fiscalía, del propio a la intestina de la Fiscalía General de la República. Pero ese tema de corrupción, el chavismo logra levantar una bandera y llega don Hugo Chávez a ser presidente de Venezuela con una bandera anticorrupción en un país altamente corrupto en el tiempo del bipartidismo, porque tampoco hay que llamarse engaño, con un 65% de pobreza, de la cual mucha extrema, y resulta que hoy no solamente se juzga y se critica por la misma corrupción a los nuevos gobernantes en Venezuela, producto del chavismo, del madurismo, como queramos llamarlo, sino que también hoy, después de haber disminuido sustancialmente la pobreza, nuevamente vemos a Venezuela en una pobreza como la que existía antes de la llegada del presidente Chávez. ¿No estamos repitiendo la historia en Venezuela de pobreza y corrupción de la mano? No, absolutamente no. Primero, yo voy a ampliar un poco esos números. Realmente era el 60% de pobreza. Faltó sumarle un poco más de 20%, 19% de pobreza extrema. Uh-huh. En mi país solamente 10%, 12% de las personas tenían derecho al consumo y la adquisición de bienes. Cuando lo que mostraban era un país prácticamente saudita, okay, la Venezuela saudí, okay, con mujeres bellas y telenovelas. Creo que lo discutimos en tu programa de radio, que también estuvo muy bueno. Eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, el presidente Maduro, fíjate que ha llevado adelante no solamente una bandera, porque esto no es un estandarte, es una lucha real contra la corrupción. Mira, hay alcaldes del Partido Socialista Unido de Venezuela detenidos. Hay funcionarios de Petróleos de Venezuela detenidos. Ha habido, bueno, investigaciones constantes contra altos jerarcas del gobierno por temas de corrupción. Yo creo que la corrupción hay que combatirla, vístase como se vista, pero es un hecho negado totalmente que sea una corrupción enquistada en el gobierno. No es así. No es así, debo decírtelo claramente. El presidente Maduro es un hombre que viene de la clase trabajadora, un hombre con alta moral, un hombre decente, y que está llevando adelante un trabajo muy importante. Y creo que una de esas banderas, ahora sí voy a retomar, que ha llevado el presidente Maduro, es luchar y es buscar y es golpear la corrupción. Y me parece a mí que además está haciendo un buen trabajo. ¿Qué queda por hacer? Por supuesto. ¿Que hay corruptos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a golpearlos, vamos a buscarlos. ¿Ok? Y debe hacerse justicia. Ahora, no puede un corrupto, ¿ok? Aquí quiero hacer un paréntesis. Hoy, cuando se le dicta una medida, decir que es que él lo están persiguiendo políticamente. Entonces pasa a ser de corrupto, de victimario a víctima. ¿Ok? Entonces viene ahora, se pone la camisa azul. Bueno, eso se dice de punta a punta en este continente, ¿verdad? Eso es correcto. Entonces pasa a ser una víctima porque resulta, no, yo soy un perseguido político. No, no, no eres un perseguido político. Eres un elemento que ha sido imputado por la justicia por hechos de esto, esto y esto y esto. Por cierto, algunos aquí se han venido, muchos aquí en Costa Rica. Debería evaluarse realmente y tener una relación mucho más fluida en lo que tiene que ver con estos temas de los elementos que han utilizado este país, que hoy lluvioso nos ha acobijado, y que le tenemos profundo cariño, amor y estima, y que han hecho bandera de la política para ocultar los bienes ilícitos. Yo creo que eso hay que, de todas,
y no es un tema ideológico, hay que rechazarlo. Ahora, hay que perseguir y buscar la corrupción. ¿Y por qué, entrando un poco a la diplomacia, a la política internacional, ¿y por qué cree usted que hoy hay tantas naciones de América y más allá, porque inclusive en Europa se han pronunciado, que están tan opuestos y que no validan el proceso constituyente si todo marcha también en Venezuela? ¿Por qué en Europa, la comunidad, la Unión Europea, en Sudamérica, inclusive antiguos aliados de Venezuela, en el norte del continente, en Centroamérica, ¿por qué cree usted que hay tanto? En la OEA recientemente un grupo importante de naciones desconocieron la constituyente. ¿Por qué tantas visiones contrarias a lo que usted plantea hoy en día en el mundo? Sí, yo pienso, nosotros hemos recibido, pasa que estamos viendo solamente en el aspecto regional, ¿no? En el marco de la Organización de Estados Americanos, pero en las Naciones Unidas hemos recibido apoyo contundente de la mayoría de los países del globo. No podemos nada más especificar la Unión Europea. Ahora, yo invertiría un poco la pregunta. ¿Por qué ahora, por ejemplo, estos países que desconocen las constituyentes sí reconocieron el golpe de Estado en contra del presidente Chávez? Valdría la pena preguntarse, ¿por qué estos países que desconocen la constituyente sí han reconocido golpes de Estado, el carmonazo, el paro petrolero y elementos de acción política que llaman a la violencia y no a la construcción del país? Yo creo que tiene que ver, muchos de ellos, con posiciones ideológicas que son poco constructivas en lo que tiene que ver con la realidad venezolana. Han hecho de su ideología, además, el plato de comida. Porque ahora veía otro programa seguro que saldrá, que estabas preparando. Es que no hay más problemas en el mundo que en nuestra casa solamente se habla de Venezuela, hermanos de Costa Rica. Es que hoy no estamos al borde de una guerra nuclear en donde una potencia dice que amenaza con furia, que va a bombardear la otra, y la otra dice que va a bombardear una isla, y entonces hoy estamos hablando de Venezuela. Con esto no quiero desviar el tema. Yo lo que quiero saber es cuál es la posición de esos mismos países con referencia a estos problemas. Yo quiero saber, por ejemplo, cuál sería la posición fáctica, específica, por ejemplo, de estos países que hoy desconocen la constituyente, cuando en Venezuela han quemado viva personas por decir que son chavistas. Eso es lo que hay que ver en el contexto. No podemos ampliar como un bloque de países que están en desacuerdo con algunos elementos en Venezuela, que en todo caso pudieran ser válidos hasta el momento en que interfieren directamente y que con sus comunicados y sus opiniones, lejos de promover la paz, promueven la violencia, que es lo que se está viendo y es lo que nosotros criticamos y rechazamos. Los problemas de Venezuela los resolvemos los venezolanos. Debemos de resolver a los venezolanos. El camino a la paz la vamos a hacer los venezolanos como lo hemos hecho. Pero debemos de ser críticos. Usted me dice o me nombra algunos países que, por ejemplo, antes eran aliados, hoy no. Bueno, tenemos que ver el caso de Argentina. Tenemos que ver el golpe de Estado en Brasil. Obviamente nosotros lo repudiamos, lo rechazamos. Por ejemplo, lo que ocurrió en Brasil con la presidenta Dilma Rousseff. Costa Rica también, por cierto. Entonces, yo creo que tenemos que verlo desde el contexto no solamente del rechazo, sino del rechazo automático simplemente por hacer un tema ajeno un elemento de escape domiciliario a los propios países, a los propios problemas de los países. Yo creo que eso sería bueno estudiarlo más a profundidad. Bueno, embajador, ¿cómo lograr una legitimidad de una asamblea constituyente integrada? Usted me va a decir 4 o 5 nombres de diferentes partidos, pero que al final de cuentas todos son de la misma línea y todos muy apegados al oficialismo. ¿Cómo creer en un cambio de una constitución y sobre todo una constitución tan nueva del año 99, si no me equivoco, que ya requiere modificaciones? Tanta variación ha habido en la sociedad venezolana para que nuevamente se requiera una constitución y cómo aceptar, si yo no soy del oficialismo, si yo fuese venezolano, aceptar que todos los que van a participar, 500 y resto de diputados electos, sean los que van a cambiar una constitución que a todas luces va a tener una línea. ¿Cómo aceptar eso? Sí, primeramente debo decir, don Claudio, que no es la primera vez que la oposición abandona el camino electoral en Venezuela. Recordemos que en el pasado el presidente Chávez, cuando gana la elección en 1998, gobernó con una asamblea en contra.
¿okay? Con un parlamento en contra. Luego se instaló la Asamblea Nacional Constituyente y pudo funcionar con el resto de poderes. En ese momento probablemente usted, si hace una evaluación de los constituyentistas, la mayoría también, ¿okay? En ese momento pertenecían. Ellos no quisieron participar en esta propuesta. Ahora, ¿la hace ilegítima que no haya participado porque ellos no hayan querido participar? Yo creo que no. El primero que lo legitima es la votación. Entonces no podemos deslegitimar la consulta de dos puntos. El primero, la cantidad de votantes. Eso se resuelve muy fácil y lo hemos pedido o lo ha pedido desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, los dirigentes del partido, los líderes del partido lo han pedido. Bueno, vamos a contar los votos. Si el problema es que dicen que no están los 8.089.000 votos, vamos a contarlos. Eso es lo primero. Y con lo segundo, allí se debatieron entre 5.000, de esos 535 constituyentistas, hubo más de 5.000 candidatos. Fue una elección inmensa, muy amplia. No es cuestionable, más bien, satanizar, estigmatizar a estos hombres y mujeres venezolanos que por sentirse parte de un proceso, porque algunos no son chavistas, pero se sienten identificados con un proceso de justicia y de inclusión, decidieron, por ejemplo, participar. Yo veía declaraciones del constituyentista Oscar Chemel, que es el dueño de una famosa encuestadora de Venezuela. A lo mejor decir que Oscar Chemel es chavista, no creo, yo no lo creo, pero él decidió incorporarse y participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Perdón, por nombrar alguno de ellos, pero pudiera nombrar varios. Ahora, descalificar por ser chavista o por ser afines o no, simplemente meterlos en el mismo costal. Pero ¿cómo puedes lograr unir a una nación bajo un proceso en donde hay una mitad que no está participando? Yo se lo planteo así, embajador. Sí. Desde afuera. Si yo me pongo en el plan neutral y viendo la afinidad que tiene el Tribunal Electoral venezolano con el oficialismo y viendo cómo se hizo el referéndum de la oposición, yo no creería en ninguno de los dos procesos la cantidad de votos. Yo no creería en los 7 millones y resto del referéndum para no ir a constituyente cuando no hubo ninguna institución que controlara cuánta gente llegó. Sí. Y tampoco, poniéndome en una posición muy neutral, y tampoco podría creer en una votación de 8.600.000 del oficialismo cuando el control y la unión entre el Tribunal Supremo y el oficialismo es tan permanente. Inclusive hasta podría ser mal pensado de decir, bueno, lo que había que sacar era 1 millón de votos más para justificar que somos más fuertes que ellos, cuando también hubo una distancia de 400, 500 metros para que algunos medios de comunicación, según lo que hoy usted me corrige, no podían acercarse a los centros de votación. Entonces, ¿a quién creerle hoy en Venezuela? Ese es el gran tema. Sí. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. La prueba de fuego de los candidatos a la presidencia de la República no es el enfrentamiento entre ellos. La prueba de fuego es enfrentarse en un cara a cara con los expertos. Un choque de opiniones y de conocimiento sobre los grandes temas nacionales. Acompáñanos, informate y emití un voto responsable. 21 de agosto, Club Unión, 6 de la tarde. Invitado Sergio Mena, candidato del partido Nueva Generación. Inversión $60. Reserva al 4082-3984. Organizan Foro Santander y Noche sin tregua.
Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. ¿Cómo que a quién creerle hoy en Venezuela? Ese es el gran tema. Sí, yo quiero argumentar directamente en el asunto de la validez de los votos, ¿no? Presenciamos un proceso el pasado 16 de julio, creo que fue el proceso que la oposición llevó adelante, en donde quemaron los cuadernos, se destruyeron las actas y nadie pudo visibilizar, nadie pudo revisar qué era lo que había pasado. Pero vamos a hablar, sin argumentar demasiado, yo quiero responderle en el hecho práctico de que los 8.089.000 son auditables. Nuestras mesas, primero que el sistema es blindado, los que hoy... Ahí no podría haber chorreo, como llamamos aquí en Costa Rica. Es que vamos a... Lástima que no podemos... Alguien marca todas las papeletas y ya aparecen 8 millones. No, porque es que el sistema es automatizado. Quiero explicarle, tú me permites explicar brevemente. Sí. Mire, el sistema venezolano es de la siguiente manera. Usted se presenta en una máquina electrónica, ¿ok? Uh-huh. Una computadora pequeña, una especie de tabla, en donde están todos los candidatos de su preferencia, ¿ok? Usted presiona Jesús Javier Arias, ¿ok? Y sale un papelito. Ese papelito es el primer comprobante que usted revisa con la máquina. Es decir, el papel dice lo mismo que usted presionó en la máquina, ¿ok? Eso además usted lo dobla, lo cierra y lo deposita en una caja. Pero la compañía que estaba ahí duda de esa tecnología y de los resultados de esa tecnología. Voy a terminar 2 segundos. Sí. Ese papel, uh-huh, al final la máquina, como cuando hace un arqueo de las máquinas estas de tarjetas de crédito, suelta una lista, ¿ok? Y en esa lista tiene que ser totalmente compatible con lo que dice la máquina, con los papeles que están allí y con lo que tiene el Consejo Nacional Electoral cuando transmite, fíjese. Entonces la auditoría es en caliente, es imposible hacer trampa. Y eso no lo dice Jesús Javier Arias, no lo dice el embajador de Venezuela, eso lo dice la misma gente que instaló el sistema. Porque los que hoy dicen, ok, aquí está por cierto en CNN, en el 2014, creo que fue en el 2012, si me corrigen me hacen señas por aquí atrás, la misma empresa que instaló el sistema dijo que era imposible violarla. Y hoy entonces dicen que sí, pero además agarran sus macundales y se van de Venezuela. Bastante irresponsable. Yo creo que esa posición el Consejo Nacional Electoral ha asomado que empezará acciones legales contra la compañía que irresponsablemente ha hablado de fraude. Entonces, para clarificar su pregunta, alguien habla de los grises o las tonalidades blanco o negro. ¿Puedes contar lo que la oposición hizo? No. ¿Puedes contar la elección constitucional? Porque el plebiscito también hay que aclarar que no es constitucional. Con un Tribunal Supremo Electoral muy ligado con el oficialismo. Es que ahí vienen las dudas. No voy a argumentar, ese fue mi punto, no voy a argumentar. Vamos a hablar en el hecho pragmático. ¿Podemos contar los votos? Sí. Ahora, vamos a hacer una cosa. Ellos dicen, ok, que el Tribunal Supremo lo controlamos, el Consejo Nacional Electoral es controlado por nosotros y que ellos tienen una persona allí. Bueno, ese es el primero que tienen que preguntarle. ¿Por qué es que no lo niega? Esa es mi pregunta antes de terminar el comentario. ¿Debe él negar que esos 8.100.000 votos existieron? Y debe hacerlo ante la opinión pública responsablemente. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué sale la compañía y simplemente él sale diciendo que hay dudas sobre el proceso? Ahora, con lo que tiene que ver ahora, con los argumentos que puedo dar en descarga, lo que usted me está diciendo, tiene que ver primero el árbitro. Ese mismo árbitro, con las críticas que usted, desde su posición, don Claudio, le acaba de hacer, repito, es el mismo con que lograron la mayoría de la Asamblea Nacional. Es el mismo con que se han elegido alcaldes y gobernadores de oposición. Entonces, más allá de la visión que usted pueda tener o el criterio que usted pueda tener sobre las personas que conforman el Consejo Nacional Electoral, debe decirse que ellos han ganado con ese mismo Consejo Electoral que critican. Esa es la doble moral que no se debe permitir en el juego democrático. Y en eso debemos de ser enfáticos. Embajador Arias, cuando
Cuando la oposición en Venezuela proponía elecciones para relevar de su función al presidente Maduro, lo proponía como un punto de inflexión. El oficialismo encontró que el punto de inflexión era esta constituyente. Sin embargo, el primer punto de inflexión no se dio, la apuesta del gobierno fue por este punto de inflexión de la constituyente, pero no es un punto de inflexión. A todas luces es un punto de mayor ebullición, que calienta más la olla de presión que es Venezuela. ¿No cree usted que le ha faltado habilidad y destreza a quienes gobiernan en Venezuela para buscar un punto de encuentro que es obligatorio? Porque a todas luces, le repito, uno desde afuera, yo veo todos los medios de comunicación, así como veo los norteamericanos, veo Sputnik, así como veo CNN, veo Telesur, y no hay duda que el punto de ebullición de Venezuela es todo un problema, con ejércitos muy plegados siempre al oficialismo, con ejércitos en América Latina, que dichosamente mi país no lo tiene, con ejércitos que son muy buenos para avasallar a su gente y muy malos para defender a su país de otras naciones. ¿Cómo ve usted la situación? ¿No siente que se calienta la olla de presión en Venezuela? No, discrepo totalmente de usted, don Claudio. Lo primero, tratando de hacer seguimiento, casi que como un traductor, ¿no? Voy grabando la cosa. Tratando de hacer seguimiento, nosotros, cuando la oposición decidió ir al proceso de referéndum revocatorio, porque así se llama, okay, legalmente, el proceso se avanzó, okay, y luego desistieron. Ahora, ¿por qué desisten de ir al referéndum revocatorio? Porque la ley, y eso hay que tenerlo bastante claro, dice que si ya ha pasado, ha transcurrido más de la mitad del mandato presidencial, en este caso, porque el referéndum revocatorio aplica a todos los cargos, es el vicepresidente. Exactamente. Cuando la oposición solamente persigue el exterminio del chavismo, porque lamentablemente desde ese punto de vista sí hay que ver las cosas, okay, abandona la vía democrática cuando se da cuenta que no hay tiempo. Y fíjese una cosa, que nosotros tenemos ya, como dicen los abogados, jurisprudencia, tenemos antecedentes de un referéndum revocatorio. El presidente Chávez avanzaron con un referéndum revocatorio y el referéndum revocatorio duró 263 días. Ellos decían que no, que había que hacerlo pasado mañana. No. Hay un trámite contra el presidente Chávez, la activación del referéndum revocatorio. Eso que el presidente Chávez creo que aceptó todo. Firmas planas, personas fallecidas firmando, menores de edad, presos, privados de libertad firmando. El presidente Chávez dijo, no, yo voy a la constituyente. Nosotros dijimos, no, ya va. Aquí hay que revisar la firma y vamos a adelantar el proceso al revocatorio, perdón. Y el presidente Chávez avanzó. Nosotros también, bueno, el gobierno también estaba esperando que se cumplieran los pasos para el referéndum. Se abandona y se busca la calle, pero no es la primera vez. Yo quiero hacer ver que no es la primera vez que hechos lamentables como esto ocurren en Venezuela. Vamos a recordar un poco el 2014, don Claudio, porque es que hay que poner en su punto, en su contexto, la realidad, porque precisamente es lo que quieren ponernos en el plato del desayuno, en el gallo pinto, es lo que quieren ponernos. Pero cuando nosotros revisamos, por ejemplo, que en el 2014 hubo 48 muertos porque el candidato presidencial perdió por un pelo, pero perdió, ¿ok? Él, en vez de reconocer cómo es una democracia, porque ahora hablemos de democracia, pero hablemos también de los demócratas, como debe de hacer un demócrata, el candidato que resultó perdedor, que es el actual gobernador del estado Miranda, ¿okay?, dijo que había que salir a descargar la rabia en las calles de Venezuela. 48 muertos costó, de inocentes, esa vez personas, debo recordárselo a Costa Rica, porque eso es calientito. Personas que murieron degolladas porque colgaron guayas. Pero hoy Naciones Unidas habla de esas violaciones de derechos humanos. Claro. Que deben ser de ambos lados. Yo no digo que sea solo de un lado. Es que hay que condenar la violencia, don Pero le corresponde al ejército y le corresponde al oficialismo como gobierno evitar esos hechos de violación de derechos humanos. Haga los que nos haga. En el tema del ejército, para continuar con lo que usted me ha dicho, que lo acaba de decir, como venezolano quiero jactarme de algo también, así como usted lo hizo al principio. O como usted ha dicho, que Costa Rica no tiene ejército propio, importante, además que es un trabajo que los costarricenses han ganado. Sí, cada país nación tiene su. Pero yo voy a hablar de mi ejército. Mi ejército es un ejército libertador,
fue el ejército que acompañó a Simón Bolívar en la liberación de más de 5 naciones, en la lucha, en la defensa, bueno, de los aborígenes que habían sido maltratados. Entonces no podemos ver a mi ejército como un hecho aislado del que fue y el que es, no. Mi ejército bolivariano, es un ejército que construye y que no destruye. Es un ejército que no ataca, que no viola derechos humanos. Un ejército que ayuda cuando hay inundaciones. Es un ejército que construye puentes, que construye carreteras, que aporta en las misiones sociales, que han sido facilitadores a través de las universidades. Entonces, no podemos estigmatizar el ejército bolivariano de Venezuela desde el punto de vista. Ahora, usted me acaba de decir sobre el tema de los derechos humanos. Yo creo que la declaración, por ejemplo, yo la vi, es exagerada. Lo que sí coincidimos totalmente es que si un funcionario en su responsabilidad individual hace uso indebido del armamento o hace un uso indebido del equipo antimotines, por hablar de ello, bueno, es el Estado el principal, claro, por supuesto, que tiene que velar porque se haga justicia, pero es que están detenidos. Hay un guardia. ¿De los dos lados? Por supuesto. Pero resulta que cuando nosotros... No son presos políticos. Ese es el problema. Ese es el problema, que si se realiza una detención porque una persona llamó en que había que tocarme la casa o en que había que ir a mi embajada. Ustedes lo vieron aquí en Costa Rica. Enfrente de mi embajada fueron a gritarle a mis hijos que son unos asesinos. Eso es ser demócrata. Allá vimos a personas de color, que las quemaron vivas porque parecían chavistas. Es decir, que usted hermano, o tú o Claudio, mañana nos ven oscuritos. Ah, no, este chavista, este hay que quemarlo. Eso hay que condenarlo. Ahora, pregunto yo, ¿dónde están esas declaraciones, por ejemplo, cuando alguien sustrae un helicóptero de una fuerza policial del país y dispara contra el Tribunal Supremo de Justicia y lanza granada? ¿Por qué no existe condena? ¿Dónde están esas fuerzas cuando un grupo de ciudadanos oficialistas defendiendo el oficialismo se meten al Parlamento, claro, y golpean diputados de la Asamblea? Y el primero en condenarlo fue el propio Nicolás Maduro. El propio presidente Nicolás Maduro fue el primero en condenar. No lo podemos permitir. Estamos totalmente de acuerdo. Es que la violencia no se puede permitir, pero menos aún se puede procurar. Y nosotros debemos entonces, en el entendido y en la comprensión de lo que ocurre en Venezuela, con una alta polarización política, en donde afortunadamente no hay guerra. Afortunadamente no hay guerra, pero lo tratan de hacer ver como un Estado fallido que violenta los derechos humanos, cosa que no es correcta. Se están cumpliendo los elementos para hacer justicia, y no solamente eso. Embajador, ya casi se nos va el tiempo. Usted es embajador en Costa Rica. Sí. ¿Cómo leen en Venezuela el hecho de que Costa Rica, durante la actual administración Solís, solo tuvo embajador por un mes y medio o por dos meses, no recuerdo, no preciso muy bien, y desde entonces no hay diplomáticos costarricenses en Venezuela? Inclusive Costa Rica no podría, si todos los países de América Latina dicen retiremos nuestro cuerpo diplomático, Costa Rica no retiraría prácticamente a nadie porque no hay nadie. Y en honor a la verdad, le he de decir, cuando se compara mucho con Cuba, el caso de Venezuela, yo siempre digo, pero qué curioso, ahí yo veo gente de CNN transmitiendo desde el lugar de los hechos, se llama a los involucrados y hablan abiertamente en los programas. Creo que no ha llegado a ese nivel todavía, no sé si estará cerca de llegar a los extremos de Cuba, de evitar todas esas libertades de prensa y de movilidad. Pero ¿cómo leen ustedes la situación de Costa Rica cuando un canciller, que por la antigua canciller venezolana fue tratado de un analfabeta político? ¿Cuál es la lectura? Y de repente lo ven con mucha vehemencia, después de haber sido bastante solapados en la crítica, nuestro canciller y el gobierno actual, y hoy son muy vehementes. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes de ese cambio de posición de Costa Rica? Bueno, yo debo de ser muy claro. Cuando yo presenté mis cartas credenciales hace poco más de 3 años, una de las conversaciones, porque estábamos en medio de las anteriores guarimbas, debe recordarse, del 2014, cuando este candidato perdedor llamó a la calle a la muerte y la destrucción. Y una de las cosas que conversamos era la necesidad de una política de contacto directo. Por eso es necesario la figura del embajador o la figura de un representante que pueda traducirle al país mucho más allá de lo que se ve en los medios de comunicación. Yo creo que eso le hace mucho daño a un país que no percibe o no recibe directamente. Estuvo el caso de Federico Picado,
que sin hacer yo juicio de valor, veía la entrevista y cuando antes que lo trajeran aquí a Costa Rica, que lo llamaran a Costa Rica, en donde él decía, bueno, que en Venezuela libremente se podía opinar. Parece que eso costó bastante, ¿no? Habría que ver eso en su contexto. Pero yo sí creo que es necesario, lo hemos propuesto varias veces, incluso en las conversaciones que he tenido con el viceministro, con algunas personalidades de la cancillería costarricense, hemos planteado la necesidad de que un representante de Costa Rica, que de manera directa, distintamente de su ideología, nosotros no estamos pensando o pidiendo que manden algún personaje en particular, pueda ir y pueda darle a Costa Rica una visión clara. Con lo que usted tiene que ver con el canciller y la discusión directa que tuvo con la canciller en ese momento, Delcy Rodríguez, yo debo decir, bueno, que se produjo ese calificativo, pero yo no lo he escuchado solamente de la canciller Delcy. Yo he escuchado que aquí personeros de Costa Rica que han estado en este programa, además, han hecho algunos calificativos del canciller. Yo no voy a hacer juicios de valor sobre eso, yo no puedo, soy un hombre respetuoso, pero solamente ponen el que dijo la canciller Delcy. Yo creo que al canciller le han dicho muchas más cosas y peores cosas de propios funcionarios costarricenses y no han sido tomadas en cuenta. Entonces yo creo que eso puede dar una idea. ¿Ha hablado usted con el canciller los últimos acontecimientos? En el corto plazo no hemos coincidido, ojalá pudiéramos hacerlo, a lo mejor este medio nos permite un poco hablar de ello, pero yo debo sí hacerme eco y ser muy, muy claro en esto. Yo debo rechazar la forma en que Costa Rica se ha manifestado con relación a Venezuela. Creo que no se puede ser miope con lo que tiene que ver en Venezuela. Hay que entender en su contexto la realidad que política que vive un país. Alguien me decía por allí, me hablaba de la tradición. No, mira, es que en Costa Rica, en su tradición, por alzar la voz en temas de derechos humanos, lo comparto totalmente. Creo que es una tradición que junto con venezolanos y muchos latinoamericanos vemos con alegría, con ánimo, además que respetamos y empujamos. Lo que no podemos es ver que desde la posición de los derechos humanos se fije una posición política que se aleja de la neutralidad y que te descalifica en la vía de la búsqueda de una solución. ¿Cómo pueden? Usted me habló, por ejemplo, de estos 9 países, porque al principio eran 23, después eran 17, después 13, ahora 9. Lo mismo que salió en Lima lo han discutido en 4 reuniones de la Organización de Estados Americanos. Entonces no podemos hablar en vehemencia cuando lo que estamos hablando es de lo mismo. Usted ve que esto que salió en Lima es realmente lo mismo y debemos de rechazar categóricamente todos los comunicados que de manera injerencista procuran que en Venezuela ocurra una transición política que es igual a un golpe de Estado. Eso es lo que se está tratando allí. El camino y el llamado al señor canciller, y quiero decir también, a lo mejor no debo hacerlo, pero quiero decir que en lo personal siento admiración por el presidente Luis Guillermo Solís, un hombre de verdad que respeto, inteligente, que admiro como persona. Muy a pesar de los comentarios que la Cancillería ha hecho, yo creo que es necesario revisar realmente si desde la postura realmente constructiva y propositiva, desde la neutralidad, desde la voz del que persigue buscar el fin pacífico y la paz como fin último, estamos siendo realmente consecuentes con nuestra historia. Yo dejaría esa reflexión sin juzgar. No podría yo juzgar de la actividad de lo que Costa Rica ha manifestado más allá de lo que hemos rechazado contundentemente. Embajador, se nos fue el tiempo. Agradecerle. Sí. Esperaría que en Venezuela se pudiera hablar con tener un choque de opiniones dentro del marco del respeto y ojalá para bien de su país y de América Latina que esto termine en buen puerto. Yo sigo pensando que hay un punto de ebullición muy delicado. Pero gracias por haber aceptado la invitación. Es tiempo para la paz. Esto es lo que estamos buscando. Gracias, don Claudio. Gracias a todos por la invitación. Y sobre todo a ustedes, gracias por habernos sintonizado hoy lunes. Les recuerdo, todos los lunes usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Salud.